Pues agradecerle a toda la comunidad que nos acompañó, fue un balance muy positivo. Hubo 205 caballos y caballos eh, campeones mundiales vinieron. De verdad que como alcalde me siento feliz de haber podido llevar esta última, esta décima exposición dentro del mandato. Sabemos que fue nuestra última exposición equino y esperamos... Que de acá en adelante sigamos trabajando con ese mismo eh, empeño, los alcaldes que nos, la persona que nos vaya a reemplazar, que continuemos con esto, porque es un patrimonio ya del municipio esta exposición equina eh, grado B. Podemos decir, alcalde, que de las cuatro que usted organizó en su mandato, esta es la, la, la más concurrida. Podemos decir que cierra con broche de oro este importante evento que no podemos decir que es municipal, sino nacional, ¿no? Sí, es una muy especial. Es, es lo la, la mejor que nos ha podido pasar: la participación, el acompañamiento de los alcaldes vecinos, de Bojacá, la alcaldesa, del de, alcalde de Guayabal. De San Francisco, su patá y toda la delegación que vino de Factativa, que agradecerles. Y toda la Sabana Occidente, me, no me resta sino darles el agradecimiento. Por de todos los cuatro años, ¿no? Ah, De todo este trabajo que han venido ellos a. a con su participación hicieron grande esta exposición equina. Contenta la población de Zipacón con este evento también, ¿no? Sí, pues la gente estuvo muy animada, concurrieron los dos días de exposición y pues contentos, acá la gente es muy amante de los caballos, entonces pues les gusta y disfrutaron, hubo participación de grupos musicales, entonces eso también es en cultura, no era solamente los caballos, pues y la gente atendida muy bien y... De verdad, muy contento. A agradecer a la Policía Nacional, a las personas que patrocinaron también este evento como la empresa licorera, al gobernador, ¿no? Sí, el gobernador también de la gobernación vinieron algunas personas. Ya le habíamos dicho al gobernador que muchas gracias por todo su apoyo, al doctor Jorge Enrique Machuca, ya de la licorera, que nos envió las, las niñas de... Que hacen la degustación, brindan la degustación y estuvieron acá e igualmente nos apoyaron con eh, grupo, con el, la orquesta que mandaron de allá en la licorera, pues hemos estado que agradecerles a la policía, al ejército, grupos también, a bomberos que estuvo al frente de los bomberos de nuestro municipio. Y en general a toda la comunidad, es que la comunidad fue la que hizo también grande con su presencia esto. Los con un caballos, excelente comportamiento, ¿no? Sí, hubo un comportamiento eh, bastante bueno. Por lo general, agradecerle a toda la comunidad que nos acompañó. Muchas gracias, Ipacón. Y eh, nosotros ahora seguimos ya en, en la organización de nuestras ferias y fiestas, ya para el San Pedro. Entonces estamos acá 28, 29, 30 y primero de, de julio. Con ese evento, pues sabemos que también la, la tradicional cabalgata que se lleva a cabo acá en el municipio por los Caminos Reales ha sido muy eh, visitada por todos los um, caballistas ya, caballos de, de trote y galope, ¿sí? son distintos a los que vienen ¿no? exactamente a estas pues. festividades. Invitarlos pues prácticamente a todos para que participen de estos importantes eventos y a nombre de Zipacón y toda la comunidad de la región agradecerle a usted señor alcalde por estos eventos tan importantes que eh, brindan cultura, recreación y ese entretenimiento familiar a todos quienes visitan a la villa cultural de Cundinamarca. ¿no? Eso es agradecerle a todos y... y y a la comunidad invitarlos, a los hijos de Zipacón que están Leimos. ya radicados en, en Bogotá, en algunos municipios vecinos, que vengan a acompañarnos en esas festividades de las ferias y fiestas. Va a ser muy importante, todavía no, no, no le damos datos de... Pero van a venir buenos artistas. Es horas. una sorpresa. Una sorpresa, buenos artistas, sí. Sobre todo que pues estamos adelantando unas obras acá, como es la de... De alumbrado solar ya para las ferias y fiestas tenemos esto Ajá. y aspiramos um, ojalá estar adelantando ya también lo del parque uh -huh. con el parque que se va a arreglar con bancas para que el turista venga tenga se pueda sentar el nombre del municipio que va a ir en piedra también en letras de uno con ochenta, es algo especial. Mucho no gracias. les contemos más porque uh, si sí. no deja de ser sorpresa alcalde. No deja de ser no, eso. <laughs> Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, Rodrigo, muy amable y gracias, Ipacón.